20 litros cada vaca. Sí. Pero no todas dan igual. No. Supuestamente todas igual. Ah, oh. Y ordeñan 45 vacas. En una hora y media. Oh. ¿Pero cuánto daba por todita? 700 botellas de agua. Yeah. Y nosotros acá, si acaso llegamos a 100. Míreme. Sí. Oye, eso me dijo él. Y yo le pregunté. ¿Cuánta leche saca? Yo le pregunté que sería como todo aquí. Porque todas las que nacen tienen que lo ven. No, sirve. Yo le pregunté si tenía algún toro. Ellos. Dice que no. Inseminación artificial toda. O sea que así es como cuidan la raza también, va. Porque para que no se pierda. Es como las personas que no pueden tener hijos. Que nacen varones, eso los venden. Solo dejan la raza. O sea que aquí es 100% lechero. Esto no es ganadería, este es lechero. Yo quiero tocar una ubre. Vaya. Alejandra, vení. Te quiere tocar la ubre, dice. Sí se puede. Vaya. Dale, pues tocámelo. No, yo no quiero tocar, yo quiero tocar la mano, güey. Ellos nos han metido, diablo. Sí, yo cama, y no sé, por ejemplo, si como ahorita no podría. Si ustedes quieren, si ustedes. Cama, si queremos comprar. Mira, es loco, pues. Mira, es loco, pues. ¡Vamos! ¡Se emociona! Espérame. Un chor. Padre, como la vaca nosotros, vaya, pueden hacer lo que quieran. Te voy a tirar leche. Te voy a tirar leche. Ahora pon la boca. Quítate, Ale. Le tiro leche a la bici. Dale. Espera, es que pone la boca. La vaca le queda viendo a la Bessie. Espérate. Bessie quiere leche. Dale leche a la Bessie. ¡No quiero! Bessie quiere leche. No, no, tú sabes. Vaya, Bessie. No se vayan a pasar todos porque si no van a humillar la vaquita. Bessie, ¿quiere? La 3, ponela 1, guárdate, la cámara 1. La cámara 1, el Zoom, quitale, Sugar. No, nunca ha ocupado una cámara. Ah, ¿crees que va a quedar así, vos? ¿Cuándo han visto aquí una cámara? Yo quería. ¿Usted qué es lo que tú quieres? ¡Uy! 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 ¡Tengo leche en la cara! Me pide leche. En la boca se la doy. Me pide leche. Mire, cama, me ayuda el ojo con la de puntería. Ya. Vaya, ahí la llevan a arañar. Bien, sí, vuela. Está bien dulcita. Está dulce. Está rica. Como que lleva azúcar. Sí, como que está en el balón. La chiclín con ganas quedó. Y no digas que no. Ya le va a decir Armando. Armando, lo va a llevar. Espera, pues si tenía ganas. Dale. No, era loco y no hace nada, hombre. ¡Ay, miedo! No, hombre. La vaca me llamó. Vale, ella bien tranquila. Esta leche deja pegajoso, va. Ajá. Sí, es que la leche así es, deja pegajoso. Sí, deja pegajoso. Pero está rica la leche. Sí, está rica. Puchica, tú estás bien. Gama, la pregunta que yo tengo es que, por ejemplo, si digamos usted le dice que le venda alguna botella o algo así, así que... No la vende, no. Esta viene bien cargada, mire. Huela. No son nada vos, Alejandra. No. ¿Cuánto no, no es nada, Emily? Mira, quítate de allí porque te van a confundir. Decirle que te pongan la máquina vos. No se le ve. Mejor usted ordéñeme a mí, dile. Ordéñeme. A ustedes en otro lado, pues
así para que nos coloquen la mascarilla. Lo que va, mira, a ver, él no la va a ordeñar a ustedes, la va a poner a ustedes a ordeñar. Vaya, bueno, mientras yo allá. Ajá. Está bicha. ¿Cómo anda esta bicha? Allá andan todas húmedas. Mira, ya le está diciendo la chiclica Armando, mira. Poneme la me quedé con las ganas, amor. Me quedé con las ganas, amor. No, crees que nada. Ya van a andar con todo el mundo. Y mira, de acostumbrada que está la chiclica, la está regando todita, mira. ¿Sabes por qué después la conjuntivitis? Mira, es que el ojo me apuntó ese. No tiene puntería, no tiene diablo. Puntería el diablo. Comprende. No tiene puntería, no, porque sí. Papá. Es lo que la verdad se decía. Sí, puntería quería yo. Mira, ahí la están acariciando primero. Es como limpiándola, creo yo. Un chorro, ahí donde está conectando. Están desinfectando la ubre. Está limpiando. Están echándole leche a la vez y la chiclina aquí. ¿Tú ¿Tú crees que no sé yo que había quedado así? Y rapidito, botaba. Las están desinfectando. Ajá, limpiando. Nosotros las tocamos. Dejo con la amarilla y después lo limpian. Es que sí, esto lleva un cuido también. Lleva sanitización diaria para que las vacas no se enfermen. Y ahí era. Sí, nos la hizo la mamá. Así la de la chiclina. Es que sí se miraba buena. Ay, que esta cosa no la puedo usar. Alejandra, vale. Ahí está, míreme. Todo un profesional grabando chor. Mírelo. ¿Usted qué es lo que tú quieres? A mí me da miedo que me dieran el ojo. Se ven el ojo, me dio. Otra. Y le dio asco, va a creer. Ya, mira el chiclín. Después de la Alejandra, ya. Después de la Bessy. Mire la cara, chiclín. Mire. Vámonos. De 43 segundos, ¿qué? Bueno. Esta chiclín. Ay, chiclín. Qué bonita mamá, ha sido un gusto conocerla. Sí. A vos te voy a poner la simpática, ¿ok? Gracias por darme lechita, estuvo muy rica. Ella fue, no fue ella. La que llevaron por allá fue la que dio leche. No, ella fue. No, se la llevaron por allá. Hola, mamá. Qué linda. Lo que pasa es que ellos son bonitas estas. Cada una de esas consiguieron. Es que por el clima ya no da. Ah, cabal, el moño de lechuga. Después de ese viene un grupo que da 35 litros por cada una. O sea, más cargada todavía. Esta también, ¿cuánto le dije? 20. 20 y a las otras dan 35 y las ordeñan, ajá, dos veces al día. Pero la primera vez a las 6, 7 parece que dijo. Y la otra a las 2 de la tarde. Y este es el tanque donde viene a caer todo. Dicen que 20 tanques de estos al día sacan. 20. Me imagino yo. A ver. Me imagino. Tanta leche 700. Pero ahí no cabe mucha. No creo. Voy a preguntarle. No. Va así como metido. ¿Y quién dice que no está como metido? Imagínense si el 4K es ahí donde están las vacas, convirtieran algo así, viejo. Ajá. Algún día, producción. Productores de leche en mayoreo, mayor. Hasta nosotros. Hay que ser metidos, pero para cosas buenas. Imagínate, eso nos va a ayudar en un futuro si es que cama se le ocurre la brillante idea. Si es que no te lo vas a quitar todo el día, mascarilla. Tiene un tufo a lechita. Pero a seminal. ¿Qué va, Carlito? Yo abrí bien la jeta, y a mi cabal en la campanita, así, y todavía sientan ahí el bolito. Este Armando, a ver qué se imagina, ya ahí tirándole aquella al ojo, ya tirándole los ojos. Yo creo que van a tirar. Ajá. Porque eso le va a dar las gracias también por las soditas. Debería de poner esa idea, cama. Debería hacer eso. ¿Sabes dónde quedara bonito? Allá donde anduvimos agarrando los caballos. No, ya toca la chiquita y me dejan ahí. No creo, porque estamos... Ay, no. Y la Joana se ha visto. Es que ya llevamos una idea. Ahí está, la ordeñada. Ya tuviera pinta. Se le destraba cada rato esa máquina. Adiós. Y cada vez que se le destrabe siempre hay que, ¿cómo dijo usted? Sanitizarla. Sanitización. O sea, que
Cada vez que se le destrabe, mire, siempre hay que hacerlo. La clase de pasto que le dan también, que les ayuda, siento yo. Sí, es que el pasto tiene que ver. Ay, ay, que lleva, lleva lechita, digo, lleva azúcar, es como dulce. Se siente como una leche tibia. Es de verdad, aquí, aquí en Guatemala no hay, no hay moscas. Bien. Bien, había, ahí había, pero hubiera, hubiera sido en El Salvador. Es que, ajá, eso, tienen bien aseado. Esto de lado. Pero no dejan de que una mosca se le pare a la ubre porque la limpian y la desinfectan. Ajá. Pero la leche sí estaba dulcita. O sea, no es como la leche de allá. No, es que aquella es más simple. Ay, Dios. Azúcar acumulada. Sí, bien rico. Me hubiera dicho, doña, ¿no le hubiera dado? No, 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 para yo. Para que venga toda la gente ahí, uno de esos. Mire, para que los antes. Ah, ahí, ey, de veras, va. ¿Y esto para qué sirve? ¿Para caballo? ¿Para qué? Está muy alto. Cierra todo y los andan en el lindo. Está muy alto para caballo, ¿o no? Creo que Chocoyo fue el que me dijo a mí la vez pasada, no sé quién fue. ¿De qué le dijo? De que me dijo de que le dijéramos a usted que hiciera un como un tipo remolque para cuando fuera eso de que fuera en la lluvia, ¿no? Ajá. Tuviéramos a remolque y que el carrito nos anduviera jalando. Es que ese por aquello, porque para no cargar. Sí, sí, a tiempo le encargué un remolque al Chele, pero nunca. Nunca lo consigue. Encárguemelo a mí, en una semana lo tiene. Óigalo, pues. Para arreglar la moto. ¿Cómo? Es cierto. Yo porque el remolque le queda la vez. Pero es que quiero, quiero remolque, no que me den remolque. Yo le consigo el remolque. Ajá, vaya, entonces vaya, quiero un remolque. No, no, así se escucha mal. Aquí escucha mal. Yo la remolco. ¿Qué es lo que tú quieres? Vaya, espérame, espérame. Quiero un remolque para el monstruo. Ah. A la Jenny voy a ir a darle. Ya se metió el pelo. Ajá, para la Jenny con gusto, no dijo quiero una remolcada. Y desde ya le aviso a Papi Chuba que tenga cuidado. ¿Por qué? Por el cocinando aquel y que ahorita si él se va para otro lugar, rápido. Ah, sí, sí. Y vos no digas nada, que también video te voy a tomar para enseñarle cocinando. En este viaje, allá cuando anduvimos allá, donde fuimos allá, donde nos reconocieron varios, dijimos que aquí le íbamos a hacer la despedida de Chugarín, no importar si van a ir mujeres o hombres, gay, lo que sea. No dijimos que acaso, dijimos que le vamos a hacer despedida. Alguien de San Miguel me dijo, ¿sabes a dónde vi a los bichos? No lo voy a decir. Y ya me dijo, ¿dónde le vi? Y me dijo, es normal, viejo. No, siempre hacen eso. Un amigo de San ¿lo vio? Sugar, ¿y a quién le tienes que pedir permiso para ir? A los hombres, al diablo. ¿Al diablo? Sí, porque me habla Johanna. Escuche lo que está diciendo Sugar. ¿A quién le vas a pedir permiso? A Miguel. Y Miguel me tiene que... Él me tiene que decir, mira, cómprame eso, él me tiene que comprar. Pero no. Como yo ya cambié. Si pueden entrar mujeres ahí, bueno. Sí. Yo pensaba que... Pero las confunden y las meten también a ellas. Para que nosotras pudiéramos entrar ahí, viera qué desorden hicimos, camarada. Pero al final, ¿quién pagó ahí? Muchas cosas. ¿Dónde, señor, obviamente? No, cada quien. Seguramente le voy a creer. Gracias, gracias, gracias. Y más que en el video que donde se fueron a comer los choripanes, ¿cómo se llaman? Choripanes. Ajá, eso. Él les dijo que él se las iba a pagar. Más con razón fueron. Por eso que subía un montón.